centro. Menuda noche se ha quedado para disfrutar de un buen partido de fútbol. En la cabina de comentaristas, como siempre, Román y DJ Mario. Interesante el duelo de hoy. Yo estoy deseando ver en acción a los dos conjuntos. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Abrochaos los cinturones, que arranca el encuentro. La deja atrás. Y tiró bien y hace la parada. Y va con todo. Diaby con muchos metros por delante. Esto puede ser una oportunidad importante. ¡Gol, gol, 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 gol! Se adelantan nada más empezar. Mira, aquí tenemos de nuevo la repetición de ese gol. Fíjate cómo se plantan en el área en un 2 para 1 contra el guardameta, que apenas puede hacer nada. ¿Dónde estaba la defensa, tú? Y nos ponemos 1-0. Marta. Acción defensiva de Guardiol. Despeja el balón. Madre mía, qué forma tan buena de defender. Kane. Gran ejemplo de por qué los porteros deben tener reflejos. Tal cual, gran parada, reaccionado en décimas de segundo. Musa Diaby. Little. Diaby. Recibe Diaby. La mueve para Marta. ¿Cómo acabará esto? La sacó de ahí como pudo. Esta salvada del portero puede acabar siendo decisiva. Con dos goles de diferencia, las cosas se le hubieran puesto muy chungas. Evitar el gol con esa gran parada, remontar el ataque. Marta. Le quita la pelota. Ojo a Diaby, que tiene espacio. Hacia la portería, sin oposición. El ataque continúa. Balón que acaba fuera tras ese desvío. Peligro, puede poner un centro. Se ha jugado el todo por el todo. A ver si ha encontrado el pasillo. ¡Gol, gol, 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 gol! Amplían su ventaja los goles. Mira, así es imposible, Miguel Ángel. Han dejado la portería prácticamente abandonada. Acaban de doblar su diferencia, 2-0.
¡Qué manera de regatear! ¡Al palo! ¡Pero sigue en juego! No consiguen finalizar la jugada. Se activan al contragolpe y puede haber peligro. Se lanza por la pelota. La pondrán en juego desde el lateral. El Cotayers va ganando en la posesión. Han logrado adelantarse en el marcador y parece que prefieren seguir controlando el partido en vez de meterse atrás a esperar al rival. El Cotayers tiene espacio para avanzar. Tiene pinta de que va a centrar. Al poste y sigue viva. Guardiol consigue despejar el balón. El añadido será de un minuto. La mueve para Marta. Suena el pitido final y nos vamos al descanso. Abrochaos los cinturones, que arranca el encuentro. Abrochaos los cinturones, que arranca el encuentro. A ver si ha encontrado el pasillo. Gol, 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 gol. Amplían su ventaja 2. Abrochaos los cinturones, que arranca el encuentro. La segunda parte del partido. Veamos qué nos ofrecen los equipos. Pedri. Kane. Estoy convencido que esa no era la intención. Ojo al contragolpe porque van a dar con todo.
balón a rodar tras otro tanto más del Cottagers. Karshawi. Sube la bola, cuidado. ¡Qué maravilla de robo en el último momento! Tan. Suéltala, que tienes a quien pasársela. Pero se hacen con el cuero. Fabuloso el pase que se ha sacado de la chistera. Estas cosas pasan cuando no cuidas la salida. Venga, 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 que quedan aún 30 minutos de segunda parte. Marta. Dan. Esa jugada llevaba mucho peligro, ha robado en el momento clave. Despeje para olvidar. Saque de centro con el 3-1 en el marcador. Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí. Le piden que la ponga. Atención, que va a venir. A ver qué pasa con ese rechace. Efectividad, todo lo que toca lo convierte, y ahí está el tercero, hat-trick. Se reanudará el juego con el 4-1. Ley de la ventaja, van a seguir jugando. Dan. La mueve para Marta. Se dirige hacia la portería. La bloca. No doy crédito, acaba de tirar a la basura un gol cantado. Defensa corre hacia su portería. Son una apisonadora. ¡Gol! Esto empieza a ser humillante. La superioridad es tan grande que ni este gol ni ninguno más que pueda llegar importa. Si quiere, tiene a quien pasársela. Manda el balón al área. Tendría que haber sido más contundente ahí. Bola adelantada peligrosa. Y otro gol más. Gol, 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 gol. Hoy no tiene.
freno. Vaya exhibición de fútbol. Una goleada de escándalo. En mi opinión, la mayor parte del mérito del gol viene de cómo han presionado para hacerse con el control de la pelota. Solo 5 minutos más de tiempo reglamentario. Usa Diaby. Nadie para de momento a Diaby. Si chuta, la puede chutar. Atención a la segunda jugada. Será saque de banda. Supongo que no querría hacer eso. Terreno abierto para correr. Toca volver. Ese centro pasado, buscando el palo largo. Pues así se acaba la jugada. Alex Berenguer. Regatea como si no costara. Ese uno contra uno era un gol al 90%, pero se ha salido con la suya. Sí, esa parada la vamos a ver repetida muchas veces en los próximos días. Gran intervención. La cuelga al área. ¡Qué parada! Final del partido. Gran actuación del equipo local que ha ganado. ¡Felicidades! Nada como golear para irte a casa con buen sabor de boca, la verdad. En mi opinión es una victoria más que merecida. Tremendo partido el de Marta hoy, ¿eh? Se nota que la brasileña todavía tiene mucho fútbol en sus botas. Hoy se ha salido. Hay que ver qué manera de marcar goles, mi madre.
Abrochaos los cinturones, que arranca el encuentro. Abrochaos los cinturones, que arranca el encuentro. Su ventaja, 2 goles. Y allí puede chutar. La entrega al área es buena. Va a tirar, va a tirar. Defensa corre hacia su portería. Bola adelantada peligrosa. Abrochaos los cinturones, que arranca el encuentro.
you're leaving.